Y vamos con otro juego, vamos con Magna Roma. La editorial Banelby me ha hecho llegar una copia del Magna Roma para que os la muestre en un directillo. Y he tenido la oportunidad de jugar ya una partida este Magna Roma. He estado viendo también reseñas en internet de gente y demás. Y por las sensaciones, creo que es un juego que, como mejor funciona, es en solitario. Yo no juego en solitario. Ya lo sabéis. Os voy a enseñar primero de qué va. O sea, os voy a enseñar primero los componentes del juego y tal. Y luego os cuento un poco mis sensaciones con el juego, ¿vale? Pues Magna Roma, este jueguito, que a ver si yo lo, lo alejo un poco así, que lo vais a ver mejor. Magna Roma. Lo tenéis por aquí. Un juego de Vanelby. Bueno, pues un manual bastante grandote de 24 páginas, pero viene con un montón de. o sea, con las letras bastante grandes, con un montón de iconografía, con un montón de ejemplos, ¿vale? Un montón de, de ilustraciones. Y en el propio manual tienes el modo solitario y demás. Es un juego bastante sencillo de jugar, por lo menos de entender cómo se juega. Es eh, muy fácil, eh, no, no tiene pega. Y encima, ahora que ya he leído el manual, os puedo decir que el manual está bien redactado. Miento, yo no me he leído el manual, se lo ha leído Irene. Y. Me ha dicho que está muy bien redactado, confío en su criterio. <laughs> Luego tenemos por aquí eh, este tablero de juego, de 2 a 3 se juega por aquí, y de 4, pues se juega en este lado. Lo único que cambia es que tenemos eh, más espacios para colocar los setas. Y en este lateral, más espacios para colocar otro tipo de los setas. Que son logros y ya está. O sea, no tiene, no tiene más. Simplemente más huecos para más gente. Y luego tenemos aquí tableros. Eh, eh, ta, este tablero era para solitario. Este tablerito que es para jugar el modo solitario. Si no jugamos el modo solitario, pues esto nos da igual. Vale. Luego, es que esto no lo voy a sacar porque es un chocho. Os voy a enseñar, ¿vale? Un poco. Esta es la cuna. Todo esto son los setas de juego. Lo que está aquí abajo, que vienen muy bien eh, acunadas. A ver si lo puedo poner bien en que no se caiga. Los setas de juego que vienen muy bien acunadas. Si no tienes stock para que se te caigan las cosas, tienes huecos para guardar pues, los diferentes componentes, como las monedas y cosas que se utilizan en el juego. Y jugar con esto directamente puesto encima de la mesa. Sin ningún tipo de problema. Y luego tienes un montón de. de losetillas. Que algunas son. Eh, estas son, pues, losetas de logros que vas a poder ir consiguiendo si te pones estas losetas en tu ciudad, pues vas a, y cumples las condiciones, pues te van a dar punticos. Las losetas cuadradas normales tampoco tienen nada reseñable. Monedas, tanto monedas de monedas normales como monedas de favores de los dioses, que son estas de los rayos de aquí. Y estas losetas que os voy a enseñar una y con esto ya lo veis todo. Pues estas losetas que son cuadradas que ponen magna Roma. Que eh, pues representan fragmentos de ciudad. ¿Vale? Te dicen el tipo de ciudad que es. Con los puntos que te va a dar esta zona. Y lo interesante de este juego es. Ya voy adelantando. Pues son estas esquinas. Esta es una esquina cuadrada. Esto, esto redondeado. Veis que tiene como formas ahí, ¿no? Con eso vamos a hacer conexiones. Y, y con esas conexiones nos van a dar beneficios. Pero luego vamos a, a ese tema. Tenemos componentes para jugador amarillo, negro. Gris y azul. ¿Vale? Estos componentes para todos esos. Y todos tienen exactamente lo mismo. Cambia solamente el color. Os lo voy a enseñar así en grande. Tenemos los inicial. Tenemos token de cuando lleguemos a 50-100 puntos extra. Para poder subir, seguir sumando. Unos cuantos cubos para marcar cosas en nuestro tablero. Unos discos para reclamar unas, unos territorios en el tablero central. Y un cono. Para, un cono no. Un cilindro. Para poder ir seleccionando las losetas que nos van interesando. Listo. Tenemos un puñado de mipes que representan la ciudadanía de, nuestro, de nuestra ciudad que nos estemos montando y que van a poder trabajar en diferentes edificios gubernamentales. Un pack de cartas extra de. Un o sea, pack de cartas extra, no. Unas cartas de, de regiones que se pueden ir conquistando con estrategias militares y demás que se puedan hacer. Y luego unos tablericos. Unos tablericos, a ver que los saque por aquí. Uno para cada, para cada jugador, que están aquí mezclados, raro. Bueno, uno para cada jugador, que son estos, que son todos iguales, en el que vamos marcando pues nuestro track militar, nuestro track de ciencia o cultura y nuestro track de ciudadanía. Y según vamos avanzando estos tracks, nos van dando ciertos beneficios. Aquí arriba, simplemente tenemos almacén para monedas, personas y favores de los dioses, simplemente para dejar las, las fichas ahí. Y. Eh, ya está, no tienen más función estos, estos tableros. Y luego el tablero de juego, el tablero central, se compone con estas tres cartas, a ver si lo puedo coger, con estas tres tablillas, aquí, bueno, así se ven bien, con estas tres tablillas se hace el tablero central, ¿vale? Donde vamos a ir moviendo pues, el mercado, el track militar y el favor de los dioses en el panteón. Por último, que tenemos unas hojitas de referencia de papel... Estilo carta, ¿vale? Es como una carta, pero en un tamaño grande. Eh, pues para... Con, pues eso, la hoja de referencia para, para una para cada jugada, vale. Y estos son los componentes que nos traen. Luego hay alguna ficha extra que tal que se puede poner para darle variedad a ciertas regiones del juego y tal, pero nada nada reseñable que, que sí, merezca la pena decir. Pues vamos a enseñar esto porque sí, porque hace falta. Pues bueno, este juego pues de qué va? Va de construirte una, una ciudad de una creo romana porque por eso estás en Magna Roma. Y vas a ir en cada turno seleccionando una loseta que vas a ir añadiendo a tu zona de juego. En tu zona de juego vas a tener que, crea, que crear una zona de 5x5, o sea, colocar 24 losetas más la loseta inicial, 25 losetas. Y cuando todo el mundo ha colocado 25 losetas, que se coloca una por turno, se acaba la partida. O sea que vas a jugar 24 turnos. Ya está. Eso es lo que, eso es lo que dura. 24 turnos. Bueno, 24 rondas. Y turnos, pues tantos como personas multiplicado por 24. Entonces, el juego va de seleccionar una loseta del, del centro del, de la mesa. De las que, a las que puedas alcanzar, ya que tiene una mecánica de rondel en la que te vas a poder ir moviendo por un rondel para seleccionar unas u otras a la derecha o a la izquierda de este rondel. Las vas a colocar en tu zona de juego adyacente a otra loseta que ya tengas. Que empezarás adyacente a una. a la inicial. Y eh, la inicial tiene. Bueno, todas las rosetas tienen. Unos símbolos que puede ser un cuadrado, una especie de pico triangular y un círculo. Y la gracia es que cuando conectas una loseta adyacente a otra, os lo voy a enseñar mejor con el ejemplo de las losetas, eh, te dan un efecto. O sea, tú colocas algo en la ciudad y esa loseta te da unos efectos. Cada loseta tiene un efecto diferente. Os voy a enseñar un poquito así rápido, que no sé por qué lo he guardado todo tan, tan a lo loco. Bueno, efectos. ¿Qué efectos tienen? Bueno, lo primero, el color de la loseta. El color de la loseta es rojo, por lo tanto es. Una loseta militar, ¿no? Entonces vamos a avanzar en nuestro track personal, tantas casillas militares como ca estrellas hay aquí. Como esto es rojo, pues una estrella militar, avanzamos en el track militar. Luego las conexiones se van a hacer con estas, con esta. con estos símbolos de aquí. Veis que esto tiene un símbolo como cuadrado, este tiene un símbolo aquí como redondo. Pues si cogemos dos losetas, esta tiene también eh, como pico triangular, no sé cómo llamarlo a eso. Pues cuando conectemos una al lado de otra, la figura que se va a crear ahí. Veis que se crea, pues, ese esto nos va a dar un beneficio, y tenemos un total de unas seis combinaciones diferentes. Esas se pueden ver en la, en la tarjeta de, de referencia. Las tenemos aquí. Tenemos estas combinaciones diferentes, todas estas combinaciones diferentes, que son seis combinaciones diferentes. Entonces, colocamos la doseta, nos da el beneficio por el color, y avanzamos esto, y luego nos van a dar beneficios según la conexión que hayamos hecho. Eh, lo dice aquí el beneficio. Cada cosa, pues una cosa diferente. Dependiendo del símbolo, nos dan ese beneficio. El beneficio se duplica si las dos losetas que hacen ese patrón tienen, tienen el mismo color, comparten el mismo color. Que, por ejemplo, rojo militar, pues si tienen el color rojo militar, comparten ese patrón. Entonces, eh, pues te llevas el beneficio multiplicado. Y luego tienes, pues, eh, en los edificios, pues, en eh, teatros, eh, por ejemplo, aquí. Tienes un teatro, tienes eh, otras zonas musicales, otras zonas. Eh, no sé ahora exactamente qué, qué espacios había, pero bueno, tienes como tres espacios de ocio que nos van a servir para poder puntuar al final de la partida si cogemos ciertos objetivos. Y ya está. El juego es eso: hacerte ese patrón para intentar maximizar los puntos. ¿Cómo vamos a puntuar? Pues vamos a puntuar según. Vayamos subiendo en los diferentes tracks que os he mostrado del tablero principal multiplicando seguramente por la cantidad por cómo hayamos subido nuestros patrones de edificios en nuestro tablero principal más bonificadores que vayamos consiguiendo pues con las cartas estas por ejemplo el teatro pues si consigues construirte un teatro este teatro si le pones cuatro personas para que estén trabajando allí eh, te van a dar eh, tres puntos de victoria por cada loseta musical que tenga el teatro, que esté pisando el teatro, ¿no? Digamos que como que haces un barrio musical, artístico, entonces colocas ahí un teatro y te van a dar puntos extra porque es gloria, ¿no? Que, que la música esté con la música, el teatro esté con el teatro, etcétera. Tienen diferentes cosas. Y luego también por militar. en el Si tú te vas a hacer cosas militares, vas a ir conquistando provincias y si cumples las condiciones que te pone en la provincia, pues te van a dar puntos eh, que suelen ir asociados a las cosas que tengas en tu tablero. Tú has puesto teatros, has puesto, eh, lo diré, cosas musicales, cosas de, de arte, cosas de tal. Eso te multiplica según las, los, las, los, los, las provincias que vas conquistando a lo largo de la partida. Y de esto va el juego. Y ahora os cuento mis sensaciones. Lo primero, saludar a dos de Cordura, muy buenas. Personalmente es un juego que a mí no me ha gustado demasiado. Eh, no es un juego que me encaje mucho porque mmm, creo que es un juego sencillo de jugar, es un juego sencillo de aprender, que creo que está orientado para un público familiar, pero que al mismo tiempo tiene tantas cosas entrelazadas que hace que se escape de ese público familiar y se vaya para un público más jugón, pero el público jugón va a decir que eso ya se le queda corto. Se queda un juego que se queda como en tierra de nadie y que el modo solitario dicen que está muy bien, eso es verdad, pero que para jugar varias personas, pues a mí se me queda un poco cojo porque es muy solitario, muy poca interacción, eh, no está innovando nada nuevo y tiene varias cosas que a mí me chirrían mucho en el juego. Lo primero son los patrones que os he comentado. En el juego, o juegas el juego hasta dominarlo de tal punto que sabes que cuando juntas un cuadrado con un cuadrado te están dando una persona. No lo sé, me lo estoy inventando ahora. Eh, te, te, te lo dominas hasta tan punto que saber que círculo con círculo es una moneda, que círculo con, con, con cuadrado es poder militar, que triángulo con triángulo es no sé qué. Si lo dominas hasta ese punto, las seis combinaciones, a lo mejor va súper fluido y te va bien. Y tú dices, vale, pues esto me gusta, me gusta hacer estos patrones, lo pillo, vale. Ahora, la sensación que yo he tenido jugando es, cojo loseta, la coloco... Y me quiero pegar un tiro para saber exactamente qué es lo que he cogido. Porque tengo que ir todo el rato a la hoja de referencia a ver qué es lo que he cogido. Y esto no se vería tan, tan, tan agravado si no llega a ser por la mecánica de coger losetas. En el tablero vamos a tener todo el mundo un cilindro. Y ese cilindro va a seleccionar la loseta que tú quieres coger el turno siguiente. Y nadie va a poder cogerte esa loseta. Digamos que tú te la reservas. ¿Qué pasa? Que tú colocas ese cilindro... Al final de tu turno. Y como lo colocas al final de tu turno. Es, colocas al final de tu turno y rellenas la loseta que has cogido previamente. Al final de tu turno. Por lo tanto. Hay dos losetas. Que van a desaparecer. Para el turno siguiente. De la siguiente persona en turno. Que hasta que no acabe mi turno. No sabe lo que va a aparecer. Entonces tienen que estar. En su turno. Empezando a pensar luego. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque hasta que no llega su turno no saben lo que hay. Y el juego se puede hacer exactamente igual sufragando esto. O sea, si en vez de la mecánica de seleccionar la loseta que yo quiero para otro turno, lo hago al principio de la ronda, yo selecciono la, la loseta que quiero para el siguiente turno, me llevo la que tengo, repongo. Y mientras yo hago mi movida, colocando mi loseta y haciendo mis cosas, la siguiente persona en turno ya puede ir pensando qué es lo que quiere hacer con todo lo que tiene de información a la vista. Entonces el juego tiene una mecánica que para mí está mal implementada y creo que es un error de diseño que hace que la gente no pueda estar pensando en turnos del rival. O sea que tenga que estar esperando a su turno para poder tomar decisiones. Y hace que el juego se haga muy largo. Este juego me tenía que haber durado, por el tipo de mecánica que es y cómo se juega, me tenía que haber durado aproximadamente 20 minutos media hora. En la caja pone que dura entre 30 y 90 minutos. 30 minutos por jugador. Por eso dura 90, por 90 minutos. Porque es casi 30 minutos por jugador. Si jugamos dos, mínimo va a ser una hora. Si jugamos tres, va a ser hora y media. Si jugamos cuatro, como no vayamos ligeritos, ya te digo yo que se va a dos horas el juego. ¿Por qué? Porque no puedes tomar decisiones hasta que no llega tu turno. Porque no sabes lo que te va a llegar en tu turno, cuando se puede hacer para que lo sepas. Y. No es nada intuitivo, pero cero intuitivo, intuitivo, las conexiones que tienes que hacer. Además, no solamente tienes que estar atento a las conexiones que, tienes, que, hay, que vayas haciendo para conseguir los beneficios, sino que tienes que estar atento a los colores de las losetas, a los símbolos de las losetas, como teatro, etcétera, etcétera, como ya os he comentado antes, y a, a ver qué. cómo voy a puntuar eso con las losetas que me han salido de edificios especiales que puedo colocar en mi ciudad. Y las cartas de provincia que van a hacer que multipliquen mis. Mis. Lo diré. Mis, mis losetas. O sea, tienes un guirigay de cosas. De iconografía. De elementos. En exceso. Que se va muy fuera de lo que realmente tendría que ser el juego. El juego tendría que ser súper ligero, súper rápido. Haciendo lo mismo. Súper ligero y súper rápido. Y tiene como varias cosas que hacen que el juego no funcione bien a dos o más. Yo creo que cuanto más gente juegas, peor lo pasas. O sea, tú juegas tu turno y te puedes morir hasta que te vuelva a tocar. Esperas 10 minutos, 10 minutos. Esperar dos minutos a que te vuelva a tocar puede ser a veces, en depende de qué tipo de juegos, puede ser horrible. Pero en este tipo de juegos más, ¿por qué? Porque yo no puedo pensar tampoco qué voy a hacer en mi turno. O sea, no es que yo en mi turno diga, jo, es que no sé qué loseta voy a coger, voy a pensar la loseta que quiero coger. Pero luego, pues puedo hacer aquí esto, puedo hacer lo otro, voy a ir pensando que puedo hacer mi turno. No, es que el juego es coger una loseta y colocarla en tu región. Y ya está. Y se ve todo absorbido por el tiempo de espera que tienes que meterle al juego entre turnos, porque no puedes tomar decisiones hasta que llega tu turno. Y es un juego que, si llega, es un en que pasa eso, tú coges la roseta, la colocas y ya está. No pasa nada porque el juego con la mecánica esa funciona que flipas, pero es que aquí tienes que gestionar cosas. Tienes que gestionar si quieres subir más en mercado, si quieres subir más en militar, si quieres subir más en fe. Tienes que buscar ahí los combos entre una cosa y otra. Y hace que, eh, pues, sinceramente, se vuelva un poco farragoso. Volveré a jugarlo ahora que he jugado ya alguna partida. Volveré a jugar alguna más, creo yo, para afianzar o no. O rebatir mis, eh, eh, lo que me ha pasado con el juego. Y ya os contaré cuando lo haga. O no. Ya veremos. <laughs> Pero estas son mis sensaciones con el juego. So Sin embargo, en solitario. Como no tienes que esperar a que nadie más eh, haga nada. Eh, en solitario a la gente le está gustando. Ya he visto por Twitter varias personas que han jugado al juego en solitario. y que les está gustando mucho. O sea que si juegas en solitario, pues échale un vistazo. Si no juegas en solitario, pues eh, no creo que sea tu juego. Igual sí, ¿eh? Eso luego ya lo valoras. Míralos alguna reseña, lo que sea por ahí. Y, y así podéis decidir. Pero bueno, pues yo os doy aquí mi opinión. Pon un juego en tu mesa, que yo te lo cuento, que yo te lo cuento. Uh, oh, oh. Pon un juego y suscríbete luego